ahora. Qué grande, ¿eh? Todo lo dice en una enseñanza, yo pero mira como una rey. ¿Qué pasó? ¿Esa pampita queda ahí? Bueno, la cabina telefónica de Trumiao, sí. A Peletay también, José Peletay, sí. Y el otro que lleva gente, Ibar. Lo hace sufrir mucho ustedes que no saben, no son de a caballo, ¿no es cierto? Claro. Andan corriendo, volando. Y ahora ya es más tranquilo. Claro, más tranquilo, a lo mejor le puede cobrar un poquito más, pero lo va a llevar más tranquilo, ¿vio? Uno parece que están unidos, ¿eh? ¿Ahora? Hubo otro que hay aquí nomás, ni bien pasa el arroyo allí en la rueda. Ese creo que es el otro. Ese lo sacó a las 7 de la mañana. Y a las 9 de la noche todavía venía, los llevó en el día. Llegar y como lo que estamos conversando aquí, llegar, bajar, si medio mirar y volver. No, para una cabalgata tiene que ir. Que nos quedamos 3 días en el puerto.
caballo, parece que hacía con él. Arrancó. Imagínate. ¿Qué está el mundo? Mira. Llevamos una hora. Ya no tengo. ¿Una hora llevamos ya? Sí. Justo una hora. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Cómo es tu nombre? Nicanor. Nicanor, ¿venimos bien? Sí, yo pienso que sí. Bien lentito venimos. ¿Lento? No. El club andinista, los muchachos, ahí se me corre uno, mirá. Te ha cagado la vagina el compadre. Thank you.
Cerreco de arriba. ¡Mierda! Hola, muchacho. ¿Cómo salgo? ¿Bonito? Parece el hombre lobo, cabrón. Callate, güey. ¿En serio? ¿Ahí te gusta? Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, la abogada trucho. ¿Qué tal, eh? Un espectáculo acá, poniéndome el cinturón. ¿Alcanzás a ver la cruz? No.
ponete en la cruz que te saco la clásica. Arriba, perdón. Un pedazo de fila, ¿cómo? ¿Un pedazo de qué? ¿De qué parte está? Ahí es donde se ve la mancha negra, ahí están las costillas. ¿Dónde han prendido fuego, Sí. ¿Un pedazo de qué, che? De costillo, de columna vertebral. ¿Columna?
pasa que está invertida, está la parte de abajo del ala. Pero no, ¿este no es de la gran trasero? No, del ala. ¿La chiquita? Sí, le falta un pedazo, con todo lo que le falta. ¿Este ha sido el primer pedazo que le faltó?